Saludos a quienes sintonizan la señal de BPI TV. Nosotros nos encontramos en el sector Quebrada de Armo, en el municipio de Aure del estado portuguesa. Desde aquí vamos a escuchar la historia de Rosa Sosa, quien junto a su familia vive en este rancho eh, construido de zinc y también de eh, madera. Y eh, eh, podemos decir que está cubierto con plástico. Ella nos ha comentado que eh, es un caso el suyo de exclusión puesto a los vecinos de, a varios vecinos de esta comunidad le construyeron unas viviendas de bloque y sin embargo a ella la dejaron fuera de este proyecto. Me indica, este, nos cuenta su historia por favor. Esto, bueno, yo tengo ya 14 años aquí viviendo en Quebrada de Armo y yo estoy esperando mi vivienda de que estoy esperando mi vivienda, yo he hablado ya con los consejos comunales, he hablado con el señor primitivo y, y no, no tengo una respuesta de, de, de una ayuda pues. Entonces yo necesito que por favor me ayuden con mi vivienda. O un mejoramiento, lo que puedan ayudarme. Pues yo tengo las niñas pequeñas que me da miedo que se caiga el rancho encima de ellas. Todos los días yo pienso que a lo mejor no voy a amanecer. Voy a amanecer aplastada con, con el techo. Y yo le pido ayuda al, al, al alcalde que me ayude. Al alcalde, de primitivo, al, al alcalde cedeño. primitivo cedeño que me ayude. Conforme yo he hablado con él, he ido hasta su oficina, he hablado con él. Y, y él me quedó en darme respuesta. Y esta es la hora que no me han dado respuesta. No he hablado con el presidente porque no, no puedo hablar con él. Le he mandado carpetas, le he mandado cartas y no, no tengo respuestas ahorita ninguno. Ni, ni de la alcaldía de Arabre porque he hablado con, con el ingeniero Soto, me ha venido a supervisar varias veces y tampoco no, no me ha dado ni una respuesta. Señora Rosa, ¿con quién vive usted aquí en esta, en esta vivienda? Vivo mi, mi persona, una niña de 10 años, mi nieta que tiene un añito. Mi hijo y su esposa y su otro hijo de ella. Nos comentaba que hace algún tiempo a los vecinos de esta comunidad eh, fueron beneficiados con un lote de viviendas y, sin embargo, a pesar de usted haber eh, hecho todo el papeleo para ingresar en este proyecto, no la tomaron en cuenta. Sí, yo vine en el tercer lote que hicieron, pero me hicieron hacer la carpeta y. Y esto no, no, no me metieron porque yo tenía una sola niña. En esos tiempos yo tenía una sola niña y porque yo tenía una sola niña me mandaron a decir el Consejo Comunal que te, orden del presidente Chávez, que en ese tiempo estaba, que tenía que tener más niños para poderme hacer la vivienda. Y, y se lo hicieron a la vecina porque la vecina ya tenía más niños y estaba más necesitada por la vivienda. Y que tenía más tiempo que yo viviendo aquí. Era mentira porque yo tengo más tiempo que ella viviendo aquí. Ok, podemos ver a través de las imágenes de nuestro compañero Jesús Fonseca cómo dentro de la vivienda también eh, es de zinc y, y de cartones. Y eh, también podemos decir que de madera. Ustedes duermen, eh, tienen dos cuartos allí, están bastante eh, copados allí adentro, ¿no? Sí. Estamos ahí, como se dice? Apretados, uh, apretados uh, los coroticos, como las uh, como dormimos, pues, uh -huh. las camas ahí. Y ahí como sea, nos acomodamos ahí. Yo yo lo que pido es que me ayuden con mi vivienda, que el, el alcalde primitivo cedeño, que me eche una manito a mi casa, así como yo voté por él, yo no es que le estoy sacando en cara, sino yo voté por él porque a mí me dijeron que él era un alcalde muy esto colaborador. colaborador y humano y él también tiene su familia él también tiene que pensar en, en en que yo, que yo tengo unos niños, unas niñas pequeñas. Ok, muchísimas gracias a la señora Rosa, que nos ha compartido hoy su historia entre lágrimas, como podíamos observar nosotros eh, conversando con ella, nos dijo que eh, temía a que en esta época de Navidad, donde normalmente se presentan ventarrones, pudiera su casa llevársela el viento porque no se encuentra eh, completamente estable. Este es el reporte que desde Portuguesa llevamos a través de las pantallas de BPI. María Ángel Moro Colmenares estuvo con ustedes.